Cuatro cadenas, uno, dos, tres, cuatro. Lazada, vamos a hacer un punto alto en la primera cadena de inicio. Ya. Ahora hacemos puntos bajos. Por el espacio que hay entre nuestras cadenas y nuestro punto alto, hacemos punto bajo: 1, 2, 3. Vamos a hacer un total de 15 puntos bajos. Tengo mis 15 puntos bajos, pasamos por la primera cadena de inicio. Hacemos punto deslizado. Hacemos siete cadenitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Lazada. Saltamos una cadena y en la que sigue hacemos un punto alto. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, lazada, salto una cadena y en la que sigue, punto alto. Y de esa manera vamos a ir haciendo toda la vuelta. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, lazada, salto una cadena y en la que sigue, punto alto. 1 2 y en la tercera cadena punto deslizado Ahora pasamos por este espacio punto deslizado Ya hice mis 8 varetas separadas por 4 cadenas. Ahora vamos a hacer 5 cadenitas, 1 2 3, 4, 5, doble lazada, pasamos por este espacio. Tenemos nuestras 4 varetas, hacemos 8 cadenas. 1 2 3 4 5 6 7 8 Doble lazada Repetimos ocho cadenas. Ya hice mis ocho cadenas, ahora estas las vamos a enganchar aquí, en nuestras cadenas de inicio. Uno, dos, tres y en la cuarta cadenita, punto deslizado y así vamos a ir haciendo puntos deslizados en nuestras cuatro varetas. Pasamos a este espacio, punto deslizado, y ya. Ahora hacemos cuatro cadenitas: uno, dos, tres, cuatro. Lazada, vamos a hacer siete puntos altos, pero pasando por cada una de nuestras hebras. Paso por uno, paso por otro, y paso. Ya tenemos ahí dos varetas. Saben que nuestras cadenas van a contar como nuestra primera vareta. Tenemos nuestras siete varetas. Ahora hacemos tres cadenas: uno, dos, tres. Lazada. Repetimos nuestras siete varetas en este mismo espacio. Ahora pasamos al siguiente espacio, lazada y repetimos. Siete de un lado, separados por tres cadenas y siete del otro lado. Ahora vamos a unir 1, 2, 3 y en la cuarta cadenita, punto deslizado. Ahora vamos a ir avanzando puntos deslizados hasta llegar a este espacio. Ahora hacemos 6 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lazada, pasamos por este mismo espacio y hacemos una vareta, punto alto, pero pasando por cada hebra. Hacemos trece cadenas, uno, dos, un punto bajo y dos puntos bajos. Ahora repetimos las trece cadenas: doce, trece, lazada, punto alto, pasando por cada hebra, tres cadenas de separación: uno, dos, tres, lazada, y repito. Mi punto alto pasando por cada hebra. Repito, 13 cadenas y luego puntos bajos. puntos bajos. uno y dos. trece cadenas. ya di toda la vuelta. ahora esto vamos a enganchar aquí. uno, dos y en la tercera cadenita. punto deslizado. pasamos por este pequeño espacio. punto deslizado. Ahora hacemos 4 cadenas: 1, 2, 3, 4. Lazada, vamos a hacer 3 puntos altos en este espacio. Ya tenemos 1, pasamos por cada hebra. 13 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lazada y repetimos nuestras 3 varetas en el mismo espacio. Ahora hacemos doce cadenas Lazada en el primer punto bajo hacemos un punto alto pasando por cada hebra. Hacemos 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lazada, pasamos al siguiente punto bajo y hacemos un punto alto, pasando por cada hebra. Ahora repetimos las 12 cadenas. 1 Ya estamos repitiendo esta parte. Acabo de hacer mis 12 cadenitas. Ya di toda la vuelta. Esto lo vamos a enganchar aquí: 1, 2, 3 y en la cuarta cadena. Punto deslizado. En la que sigue otro punto deslizado. Y ya, cortamos nuestra lana. Y ya va a quedar así. El motivo es así. Aquí tengo hecho en otro color. Miren. Acabo de unir mis dos motivos. Miren, inicié aquí. Mi primera unión la hice aquí. Uno, dos, tres. 4 y 5, miren, les voy a mostrar en esto. La primera unión la hice aquí: 1, luego aquí en las 12 cadenas, en la número 6, 2, 3, 4 y 5. Luego ya vamos haciendo todo normal. Bueno, llegamos al final del video, conmigo será hasta el siguiente, no olviden suscribirse, compartir, comentar y darle me gusta a este video.